Buenos días, ¿cómo está? Gracias por recibirnos. Hola, buen día, Claudio. Muchas gracias a ustedes por acercarse a nuestra escuela, por venir y estar con nosotros. Por favor, y felicitaciones porque se van a la Feria de Ciencias Nacionales. Así es, fue una sorpresa para toda la escuela y especialmente para ellos, quienes fueron los protagonistas de este proyecto. El proyecto se basó en investigar cómo afecta el uso de la mochila en el sistema locomotor. Y a lo largo del tiempo hemos visto que la mochila fue algo inevitable. Primeramente es de un portafolio, mochila, carrito. Y no somos conscientes a veces en pensar qué consecuencias genera ese exceso de peso excesivo, claro. La manera en que la llevamos. Así que ese fue nuestro trabajo, investigar. Ellos son los protagonistas, así que luego les van a contar de qué se trató nuestro proyecto. Y surgió de ellos la idea de analizar este tema. Surgió de ello a partir de un desarrollo de un contenido sobre el sistema locomotor. Surgieron muchas preguntas y invitamos a una kinesióloga de nuestra ciudad, Joana Urich, y ella, bueno, fue la encargada de informarnos, de sacarnos todas las dudas. Están en cuarto grado los chicos, ¿verdad? O sea que tienen tiempo para revertir la situación, lo que se está haciendo mal, para no llegar al último año de la escuela con problemas motores, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, es un trabajo que se ha hecho en conjunto con los niños, los alumnos, el estudiante, con la seño, con la familia, que siempre destacamos eso. Y la verdad que llegar ahora a participar a nivel nacional para nosotros nos llena de felicidad, porque la verdad que es como coronar todo el tiempo, todo el trabajo y que están haciendo siempre aquí en nuestra escuela con todos, ¿no? Como dije, en equipo. Contame las instancias anteriores, ¿participaron de la departamental? De la sí, primeramente también? Fue la instancia escolar, sí. De ahí fuimos elegidos para representar la instancia departamental. Bueno, provincial este año no hubo, así que directamente esos trabajos fueron elegidos por instancia nacional. Muy bien, ¿y así cuándo es y dónde se realiza la instancia bueno, nacional? La instancia nacional se inicia el 24 de septiembre en Buenos Aires, en el Tecnópolis, hasta el 28 de septiembre. Son varios días que tenemos que estar participando en las jornadas. Bien. Bueno, pues nos cuentan cómo se las arreglan, si necesitan algo para viajar, porque siempre se necesita algún apoyo para poder trasladarse. Vamos con los chicos que nos cuentan de qué se trata el proyecto. A ver, señor, usted me dice sí, con quién ver, podemos arrancar. A ver. Estamos al revés, tendríamos que haber empezado por el otro lado. ¿Empezamos acá? Dale, Juli. Contanos sobre el trabajo. El siguiente trabajo de investigación surge a partir de un elemento muy visible que en las escuelas llevamos en común y que es la mochila. Muy bien. ¿Acá? Todos los días cargamos en nuestra mochila carpetas, cartucheras, cuadernillos, diccionarios y no nos damos cuenta que todo ese peso nos hace daño. Y muchas veces nos quejamos de ese peso porque nos duele mucho la espalda y los hombros. Mientras trabajamos en el desarrollo del tema sobre el sistema locomotor, emergieron los estudiantes inquietudes sobre la mochila. Nos hace mal a nuestra espalda una mochila pesada. ¿Qué características debe tener nuestra mochila? ¿Cuál es el peso adecuado? A partir de todas las preguntas que surgieron, la señora Guille propuso entrevistar a un especialista en kinesiología para investigar e informarnos. Con la entrevista investigamos cómo afecta el uso cotidiano de la mochila en el sistema locomotor. A partir de nuestro trabajo deseamos informar que el uso cotidiano de la mochila puede inferir en el sistema locomotor de las siguientes maneras. ¿Cuándo nos excedemos del peso sugerido? Con la kinesióloga, eso causa, por ejemplo, un niño que pesa 30 kilos, el peso debería ser entre 3 o 3 kilos y medio, no más. Cuando pesamos la mochila con los alumnos, vimos que el peso se excedió un poco, así que quisimos sacar cartuchera, cuadernillo, carpeta y vimos que el peso se disminuyó de 1 kilo a 1 kilo y medio. Afecta al cargar la mochila en la espalda de mala manera. Muy bien. ¿Por acá? ¿Seguimos? El uso que tiene, o sea, el buen uso de la mochila es que las tiras sean anchas y acolchonadas y que la espalda también sea muy acolchonada. Muy bien. Y no tiene que sobrepasar la cola. Correcto. Muy
bien. ¿Algo más, chicos, por acá? No, tenemos que llevarla con una mano, así, y acá, por ejemplo, sobrepasa la cola. Claro. Y las tiras están flojas. Claro. Bien, muy bien. Bueno, interesante realmente, señor. Felicitaciones por la labor que han desarrollado. ¿Cómo van a viajar? ¿Qué necesitan? Bueno, la instancia de Feria de Ciencia Nacional, el consejo, ella nos dan todo, digamos, bien, el traslado, el alojamiento. Perfecto. Así que no tenemos que pagar nada, es todo gratis. Y bueno, solamente disfrutar de esta instancia. Seguro. Que ¿viajan todos? Experiencia. ¿Todo no, solamente representan dos. Ah, sí, en la instancia departamental elegimos dos alumnos, representación de todo. Y ahora también dos alumnos. Pero realmente podrían ir todos porque el trabajo lo saben defender de una manera increíble. Bueno, mucha suerte, felicitaciones y nos vemos a la vuelta. Nos cuentan cómo les fue. Dale, a la vuelta le contamos los resultados. Pero bueno, más que nada es concientizar primeramente a todas las escuelas, a los docentes, a los alumnos, de que podemos usar la mochila, sí, pero de manera correcta, para evitar consecuencias a corto o largo plazo. Totalmente. Gracias. De nada, gracias a ustedes.